¿Viviste en México? Bueno, se casaron en Gaira, se fueron a vivir a México, nacimos mi hermano, yo, y nos vinimos para acá en el 81, 82, si mal no estoy. ¿Tienes doble nacionalidad? Sí, yo tuve primero, bueno, mamá nos registró en la embajada de Colombia en México desde el día 1, entonces siempre hemos sido colombianos. Aquí chequeando tu hoja de vida, ¿no? ¿Qué sale, güey? 37 años de carrera. 38, para ser exacto. 38 años de carrera. ¿Comenzaste a actuar desde que eras espermatozoide o qué? Sí. O sea, sí. A mí, cuando iba así... ¡Corte! Me tocó hacer un performance para que me dejaran entrar. ¿Vos te imaginas el espermatozoide? Todo mono, rubio. Sí, todo rubio, así. Yo, por favor, sí, sí. Y la otra... Así que... Y ya. Pues desde muy pequeño. Yo empecé en unos programas unitarios de Camina y el SENA y después entré a un programa que seguramente, déjeme ver caras. Milton lo conoce, Milton. No, Milton conoce todo. Estos dos señores también desde... Uy, este man desde décimo grado. Pero pucha, estamos viejos, yo sigo viendo... No, mejor no les conviene que los vea porque... No, para la gente estoy en décimo grado también. Después de Imagínate, que era un programa de Punch, entré a décimo grado. Uy, no, eso sí. Con la Mayarino hiciste. Sí, yo lo que hicieron. No, las únicas que no hicieron fueron las señoras del centro, porque sí sería el colmo donde me hagan eso, ¿sí o no? Sí, señoras. Ustedes sí lo vivieron, ¿eh? Ustedes, cuando eran décimo grado, ustedes ya se habían salido de once. No me digan, pues, aquí. Okay, no. ¿En qué año? ¿En qué año para otro? Eso fue en 1983. Sí, que uno chupa calza aquí. Sí. Y en todos esos años participé en Musidramas, Corintellado, Dialogando, Suspenso 7 y 30. Pucha. Todo, hermano. Yo fui niño actor y ahí hice mil cosas y después novelas y trabajé con absolutamente todos. Tapan los conoció a todos. A todos. Trabajó con todos, todos. No solo eso. O sea, sí, vos con todo. Con Paro Grisales Mono, una cosa así. Me dice. La de Recepo también se eriza. Claro, es que solo me mereces. Ay, María, venga. Aquí decía que casi no pasas el casting, ¿es verdad o no? ¿De qué? De lo de Imagínate. Ah, porque no que sonreía. No sonreía. Sí. Es que no eras un niño que no sonreía, no, ¿qué espera, pasaba espera, contigo? Un segundo, es que el casting era tenía uno que era actín, bailar y sonreír, y yo era preocupado acá para el baile. Oye, sonríe, entonces. Baile. Sonríe. Pero no podía hacer las dos cuadras al tiempo, ya al final ya era. De risas. ¿Casting de risas? Sí, risa como espontánea. A ver. Risa. A ver. Vamos a hacer risa casual. Esa es risa de rico de cóctel. Ay, pero se me salió. Sí, esa es de un rico más bien rico. ¿Y la risa selfie? Se lo va a subir a Instagram y la gente va a escoger su risa perfecta. Te va a poner ahí. Va a hacer reír, tiene su... No es fácil. No, y es cierto. No es fácil, mire, risa falsa, ríanse ya. ¿Yo? Uy, con razón los trajeron. Risa verdadera. A ver, ¿cuál risa? Risa verdadera. Ver, risa Milton, a ver, risa Milton. Risa no. La esposa de Milton. Después de que no llega a dos días. Sí, risa a la esposa de Milton que no llega a dos días. Milton, usted hay programas que no los debería cobrar. Está más disfrutando que trabajando. Sí, sí, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Hablando de risas. Yo quiero aclarar, perdón, que tomo el pelo con todos los compañeros porque yo duré como 15 años trabajando en Caracol y pues todos son mis amigos y en 38, 39 años, pues sin ellos, sin los técnicos, no se puede hacer nada. Exactamente. Es verdad.